Televisión. ¿Cómo están? Yo me lo estoy pasando súper bien en el segundo aniversario de Yea Medios. En esta ocasión me encuentro con mi compañera, guapísima compañera co-conductora, Daniela Quiroyo. Daniela, bienvenida. Hola, muchas gracias. Esperamos que esta noche se diviertan y al igual que nosotros. Así es, una fiesta que pinta para estar buenísima, Daniela, ¿eh? Apenas está iniciando y de verdad está muy, muy prendido. ¿Cómo la estás viendo tú? Bueno, pues todo está muy bien, los chicos se están divirtiendo y bueno, pues pinta para hacer una fiesta a lo máximo. Una noche de chicos, yeah, una noche donde esa revista, en general esa empresa, ha logrado un gran éxito en Tuxtepec, entre los chicos de Tuxtepec, y vamos a ver, a conocer a sus principales protagonistas, Daniela, los chicos, yeah, los conductores. Así es, vamos a conocer todo acerca de lo que han pasado durante 2 años, que ya es algo, gracias a Dios, y bueno, pues vamos a seguirlos apoyando. Así es, 2 años de éxito, yeah, pero quédense con nosotros. ¿Quieren saber qué pasó en esta gran noche del segundo aniversario de Yea Medios? Pues quédense con nosotros, ¿en dónde, Daniela? En GM Televisión. Acompáñenos. Amigos de GM Televisión, y me encuentro en este instante con David Higareda, el gerente general de Yea Magazine y Yea Medios, ¿verdad? Así es, muy pues, agradecido por ese segundo aniversario, disfrutando de la noche. Ya los nervios ya están como que ahorita ya abajo ya, y vamos a disfrutar esta noche pues para celebrar pues nuestro segundo aniversario. David, se dicen fáciles 2 años, se escucha a lo mejor muy poco, pero 2 años para Yea Magazine, 2 años para David Higareda, en un mundo en el que se arriesgó de repente y ve el éxito, David. No, pues sí, tú que más que nada como mi amigo pues conoce cómo fue todo esto. Sí, me arriesgué a algo pues que era totalmente nuevo, con gente que yo la verdad no conocía, solamente a un amigo de ellos, y pues de ahí comenzamos, ¿no? Estos 2 años, te digo, se dicen pocos, pero la verdad hemos pasado por cosas buenas, cosas malas, y pues gracias a Dios ya llegamos aquí. A ver, David, ¿cuál es la experiencia más grata que puedas recordar estos 2 años? Mira, la experiencia más grata, yo siempre recuerdo una, cuando hicimos una gira por todas las escuelas, cuando nos dimos cuenta del impacto que teníamos sobre todos los jóvenes, principalmente secundarias y preparatorias, y que anduvimos un 14 de febrero con los chavos, ¿no? La gente se nos acercaba, las chavas a pedirnos fotografías, agradecidos con todo lo que hacemos, y eso, y te digo, y cuando vamos por la calle, oye, ustedes son de Yea, oye, qué padre, fíjate que tu trabajo es muy padre, ¿no? Entonces, eso es la gran satisfacción que nos queda. Como pueden ver, yo soy así, mirándolo hacia arriba porque me saca un poquito de satura, pero bueno, vamos a continuar. Ya me contaste la experiencia más grata. Yo supongo que dentro de esos 2 años tuviste también alguna experiencia amarga, alguna experiencia por ahí dolorosa tal vez, ¿no? ¿Cuál pudiera ser? Mira, una de ellas es que pues lamentablemente Dios no me dio una excelente salud y pues sufro, te digo, cuando se me sube el estrés y todo eso, he ido a parar, te lo juro, al hospital, he ido que oye, que ya me duele esto. Hace unos días, hace 2 semanas, estaba enfermo de mi riñón. O sea, yo pensaba que yo ya no iba a llegar a ese segundo aniversario, pero estamos aquí. Es que déjenme les cuento que aparte de todo, David, es como Don Dolores, porque todo sufre, todo le duele, siempre de todo se queja, pero hoy estás enterito, David, celebrando tus 2 años de Yea Medios. Y ahí platícanos, ¿cómo ha sido esa convivencia con chavos? Sobre todo con el mercado al que ustedes van dirigidos, que son chavitos como que más adolescentes, chavitos más de secundaria. Padrísimo, te digo, es padre, o sea, yo pues estoy a cargo, soy un joven, a cargo de varios jóvenes que hacemos todo eso para jóvenes. Y aunque por ahí digan, no, pues es que David, que no sé qué, luego muchas personas dicen, no, pues ese ya está bien ruco, ¿no? Pero no, la verdad, estoy bien joven y estoy muy satisfecho haciendo lo que me gusta, gracias a Dios, para los jóvenes. Es algo que desde que yo estudiaba dije, oye, ¿por qué no hacer algo para tu CEPEC, para mi ciudad, ¿no? Y no irme tal vez a las grandes ciudades. Y gracias a Dios, aquí estamos. Y yo les puedo decir, vamos a aclarar los puntos, ¿eh? Primero, no está ruco, chavos. Si él está ruco, yo estaría también ruco y eso no me conviene. Entonces, no está ruco, es un adolescente el niño. Y segundo, parte o el éxito de Yea Medios, y se lo he dicho a David siempre, es de David Higareda. Por eso, David, yo te quiero felicitar en lo personal, muchísimas felicidades y pues que el éxito siga. ¿Algo más que le quieras agregar a toda tu gente? No, pues que la verdad, para los que no nos conozcan, te digo, todavía en esos 2 años, pues que se atrevan. Estamos en Facebook, Yea Medios, en el Twitter, @YeaMedios. Te digo, acabamos de lanzar lo que es Yea Radio. Estamos lunes, miércoles y viernes por el 1320 AM y el 96.9 FM. Escúchenos y vean Yea TV también. Así es, ahí está la invitación abierta para todos, Yea Radio, Yea TV y Yea Magazine, completísimo todo lo de Yea Medios. Yo soy Raúl Otoniel y continuamos con más aquí en GM Televisión. May Soto, me puse Miguel aquí en el pero no sabía lo demás.
arreglado. Paco. Camarógrafo estrella, uno de los camarógrafos estrella que tenemos el día de hoy. Y pues una personalidad, Armando Caminota, como Armando que viene por este lado también. Es uno de nuestros seguidores, ¿no? Para que nos recuerden las alarmas. Exacto. Marco Andrade. Este es el travieso Marco Andrade, productor de la vida. Soy señor como hermanos estos señores, ¿verdad? La verdad que sí, por eso son una gran familia. La familia Yea. Y bueno, al final tenemos a dos personas muy importantes para la familia de Yea. Nadia. ¡Bravo! Y para terminar, lo dejé a lo último porque aquí voy a hacer un pequeño paréntesis a todo. Viene para una persona que en especial yo quiero muchísimo y que me ha apoyado siempre durante todos estos dos años. A pesar de todo lo que hemos pasado durante este tiempo, siempre ha estado conmigo, a pesar de las peleas, a pesar de todo. Una persona que realmente cada año y cada evento de ella nunca la he mencionado. Y creo que esto, más que un diploma, es muy especial para mí, es para mi hermana Esther. Ya está la doble. GM Televisión y me encuentro en el ambiente más prendido aquí con los chicos Yea. Daniela, ya estamos con los conductores de Yea TV. Claro que sí, estamos al máximo aquí divirtiéndonos. A ver, por ese lado tengo a mi amigo Alex, Raúl, Lola Rondral, Diana Cid, Gladys Camilla y acá atrás Maisoto. Daniela, fíjate que vamos a platicar con ellos porque son la imagen de Yea TV. A ver, ¿dónde está Raúl? Raúl. A ver, Raulito, ¿qué sientes de este segundo aniversario de Yea TV? Muy, muy feliz como toda la gente, además de que estamos disfrutándolo bastante. Y pues bueno, un gran logro para Yea porque la verdad todos lo hemos hecho parte de todo eso. Déjenme en paz, por favor. Y y bueno, pues pasándola bien, pasándola rico, delicioso, a todo hogar. ¿Dónde tengo a Lolita? Lolita, acá estás. Lolita, dos años de Yea Medios y tú en ese momento como conductora de Yea Radio. Sí, la verdad es genial. Ellos tienen ya dos años, yo apenas acabo de entrar en este año y la verdad te ha ido muy bien estando con ustedes, estando con ellos. ¡Qué genial! Yea Medios, vamos por el tercer año. Vamos por el tercero, claro que sí. Y acá tengo a una de las iniciadoras, Diana. A ver, te la dejo a ti, Daniela. Diana, ¿cómo te sientes de esos dos años de Yea? Mira, me siento súper feliz. Yo creo que la palabra feliz se queda muy pequeña comparada a todo el sentimiento que tengo. Son dos años, como lo mencionan, dos años de experiencia, dos años de caídas, pero dos años sobre todo de que hemos querido salir adelante. Muy contenta, muy feliz, ha sido lo máximo. Y por acá tenemos... Blas. Blas, ¿cómo te sientes de estos dos años? Hombre, me siento feliz de pertenecer a una gran familia, porque podría llamarse empresa y todo lo que quieran, pero es una gran familia, la verdad, yo me siento en familia. Y dos años es un recorrido, pues, relativamente corto en tiempo, pero es muy, muy bueno, muy bien vivido, muchas experiencias buenas, la verdad, muy bueno. Raúl, como acabas de ver, estos chicos están al máximo en la fiesta y bueno, pues dos años se dicen fácil, pero es de mucho esfuerzo. Así es, y por ese otro lado tengo a... El top, top, ¿cómo es? Top, 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 five. A ver, top, five de la semana. Mike, este año muy especial para ti con Yea Medios. Platícanos, ¿cómo te sientes? No, pues me siento muy contento ya de por dos años. O sea, bueno, yo no entré así como que dos años, al año y medio. Primero fue Yea Radio, o sea, yo estuve en Yea Radio por internet.
y pues estoy muy contento, estoy feliz de estar acá. Tan cotizado, Mike, vean nada más, todos sus compañeros lo aman, vean nada más cómo lo manosean. Soy un ser humano. ¿Un sex símbolo? ¿Qué dijiste? No, ser humano, no es cierto. Ok, y de ese lado tenemos a otro iniciador de guía, Alex. Pues estoy bastante contento, bastante feliz porque rompemos expectativas, estamos rompiendo barreras. Yo creo que un programa como lo es Yea TV hoy, la gente pensó que no íbamos a llegar hasta donde hemos llegado. Aparte con la competencia que hay entre varios medios, internet, televisión, radio, creo que vamos a seguir y vamos a llegar bastante lejos, Raúl. Así es, nos faltan muchos años más de Yea Medios. Y para despedirnos, chavos, ¿qué te parece, Dani, una porrita? Bueno, va. A ver. Una porra para Yea. Ah, órale. ¿Vale? Una porra. Okay. Vamos. Chiquitibum. Sí. Una, dos, tres. Chiquitibum a la bim bom bom. Chiquitibum a la bim bom bom. A la río, a la bom. A la bim bom bom. Yeah. Ra, ra, ra. Nosotros, Daniela, continuamos con más en este desastre con los chicos Yea. ¿Aquí en dónde? En GM Televisión. Continuamos. Los superhéroes. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies. ¿Cuándo es? ¿Y cuándo es? Ahora es. Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí. ¿Cuándo será el día? Nena, que yo te robe un beso. Quiero de eso, no aguanto más. Que te voy a enseñar que no soy igual. Otro más del montón, yo soy especial. Te voy a sacar de lo superficial y llevarte a un mundo real. ¿Dónde estés? Que ya me cansé de esperar. Mi gente bonita de GM Televisión, eso fue el segundo aniversario de Yea Medios, la gran fiesta, Daniela. ¿Cómo te la pasaste? Así es, nos pasamos al máximo. Una fiesta súper divertida. Fíjense que entregaron reconocimientos a los conductores de Yea, pasaron al frente a los chicos Yea, todos los reconocieron por su excelente trabajo a lo largo de estos dos años, Daniela. Así es, hay que aclarar que ahí está Lolita y bueno, pues ya es una máxima ahí, ¿no? Así es, además, un año para Yea especial, lleno de éxitos también, porque además acaban de inaugurar lo que es Yea Radio y nuestra compañera Lola Renteral también por ahí anda incursionando en lo que es la radio, perdón. Así es, así que hay que seguir apoyando para que sea otro año más y bueno, pues Lolita siga ahí. Así es, y yo en lo personal quiero mandar una gran felicitación a mi amigo David Igareda por esos dos años de éxito y de verdad, David, que sean muchísimos, muchísimos años más. Vamos por el tercero, ¿verdad? Claro que sí, también a Herbert Ferrer, que bueno, pues les vaya muy bien este año y que sigan con muchos años más, al igual que GM, esperamos el próximo año. Así es, a Herber, a Diana Cida, a Mike Soto, a Raúl González, a Gretel Varela, a toda la flota de Yea Medios, un abrazo y una felicitación muy grande. Nosotros estamos aquí, Daniela, para llevar siempre lo mejor de lo mejor, aquí a través de GM Televisión. Así que síganos en GM Televisión, los esperamos. Yo les recuerdo la página, recuerden www.gmtelevisión.tv y también el Facebook y el Twitter, por supuesto, a través de GM Televisión. Y un agradecimiento especial a nuestros amigos de Fotoestudio Puebla por su excelente patrocinio para que nosotros podamos llegar hasta toda la gente, Daniela. Así que no se pierdan más entrevistas y más cosas a través de GM Televisión. Y se nos olvidaba algo muy importante. Un saludo a toda la gente que está detrás de cámaras, a nuestro camarógrafo Iván Nada, a nuestro amigo Alberto Flores, Carmen Castillejos, Juan Nava, toda la gente de producción de GM Televisión también. Un saludo muy grande. Nosotros somos Daniela. Daniela Criollo, GM Televisión. Y Raúl Otoniel, nos despedimos y nos vemos en la siguiente edición. O en la siguiente, más bien en la siguiente cápsula. Ya estoy aquí todo confundido. Nos vemos en la próxima. Adiós.